Para hacer guacamole para unas 7 o 8 personas necesitamos 2 cebollas, 5 aguacates y 3 tomates. Y aquí tenemos el zumo de limón exprimido de 2 limones. Vamos a pelar la cebolla y a macerarla con el limón. Cortamos la cebolla en trozos medianos y echamos el zumo de limón. Lo dejamos unos 2 minutos antes de pasarle el turmix. Le agregamos 2 dedos de agua. Pelamos los aguacates. Hacemos un corte alrededor de todo el aguacate para luego moverlo y extraer y que quede solamente el agujero y el hueso aquí. Seguidamente tenemos la cebolla, el tomate y el aguacate. Lo vamos a meter todo en la trituradora y le vamos a dar caña. Una viuda que pone un anuncio en el periódico y dice: "Busco a un hombre que no me pegue, que no se vaya de fiesta y que me satisfaga sexualmente". Total, pasan un par de días y recibe una llamada al piso que había puesto la mujer, la dirección, recibe una llamada: "Dígame, yo que vengo por lo del anuncio que ha escrito usted, señora". Abre la puerta la mujer. Llega el hombre allí con una silla de ruedas, sin piernas, sin manos. Se planta delante de la mujer y dice la mujer: "Oye, pero usted no... ¿Qué hace aquí? Que yo vengo por lo del anuncio que ha escrito usted, señora". Y digo: "Pero a ver, usted no... Dígame, digo, que yo cumplo todos los requisitos que usted dijo". Y dice: "No puedo pegar. No tengo manos, no le puedo pegar. Que no me puedo ir de fiesta. Que no tengo piernas". Y dice: Bueno, y entonces le pregunta a la mujer: "¿Y lo de satisfacerme sexualmente, cómo lo va a hacer?". Dice: "¿Con qué se piensa usted que llama a la puerta?". Echamos un chorreón de aceite de oliva virgen extra, pizca de sal, una pizca de sal. Una vez triturado todo, lo vertemos en un bol y lo decoramos con un poquito de perejil y unas gotitas de aceite, todo acompañado de unos ricos picatostes.